¿Hambre? Cómete una queca del Tule. Cerca del árbol del Tule hay comida. En verdad, mucha comida. Tacos de barbacoa, nieves artesanales de sabores naturales, las ya mencionadas y mostradas en frijoladas y entomatadas, empanadas de flor de calabaza, de amarillo, de hongos, empanadas de fácil degustación y deliciosa reacción. ¿Y esa hierba qué es? ¿Esa hoja qué es? Es la hoja de hierba santa que le decimos. Está pasando con mucha facilidad aquí, ¿no? En todo Oaxaca, en toda la región, ¿no? Sí, es lo típico de aquí de Oaxaca. Las empanadas de amarillo con su pechuguita de pollo. Ok, pues ya está. Le puso el amarillo, que es el mole amarillo. El mole amarillo. Y luego le puso... El pollo. Ok, el pollo y la hoja de hierba santa. Sí. Sencillito ahí. Señora de pocas palabras, que todo lo que tiene que decir lo expresa en lo mejor que sabe hacer en el comal. Estoy comenzando a salivar. Definitivamente este mole de amarillo en empanada, yo creo que sabe mucho mejor que en caldito solo. Todo muy bien, todo muy rico, el Tule, la señora callada, Lalo y sus hierbas, pero ¿qué onda con mi mezcalito, eh? Digo, para la digestión caería ahorita de maravilla, ¿eh?